Go past this light, then at the next one, turn right. At the light, turn right onto Fairview Avenue. In 1.3 miles, Daytona, turn right onto South Atlantic Avenue. Daytona, Florida. Y quise compartirles a ustedes cómo es este lugar, por si nunca han viajado, o nunca han viajado a Florida, pues puedan tener una idea cómo es. Hoy estoy libre, hoy no tengo clientes de faciales, y mi hijo tiene torneo aquí en Daytona Beach. Ahora mismo está calentando, haciendo su calentamiento para antes del juego, y yo aproveché que es tempranito para dar una vuelta y conocer Daytona Beach. Ahora es una luz roja, así que puedo enseñarles. Esa es la guagua pública. O sea, quiero enseñarles las calles normales, la realidad, donde para que vean cuando uno conduce por aquí a lo que se van a encontrar. A mí personalmente la playa no me gusta, no es mi favorita, pero yo soy de Puerto Rico. O sea, en el Caribe las playas son hermosas. Este es el este. Daytona Beach queda en el este de Florida. El oeste usualmente tiene playas más bonitas. Ahora vamos a subir un puente. Yo estoy mirando hacia el frente. Mi teléfono está en una forma segura. ¿Cómo se llama? Estando algo fijo. Que no necesito usar las manos. Estoy simplemente conduciendo por los alrededores. Gasolineras. No creo que esta sea el área más turística, pero sí es bien cerca de la costa de la playa, que es a donde estoy tratando de llegar para enseñarles en el video. Aquí en Florida las leyes son estrictas, o sea, de tránsito. Y también si las personas beben y guían y conducen, puede ser bastante, bastante serio la penalidad. Si un policía los... At the next light, turn right. Los para y les dan y se dan cuenta que usted está bebiendo y conduciendo, puede ir hasta la cárcel, le quitan licencia y cuesta mucho dinero el proceso para poder salir de ese problema. Dinero y tiempo. Así que aquí no es igual que en alguno de nuestros países caribeños, que pues tenemos ciertas libertades y libertinajes también, que no necesariamente son correctos, pero... At the light, turn right onto South Atlantic Avenue. Este es Daytona Beach como tal, la parte más turística. Ahora obviamente está cerrado porque son las 8 de la mañana. Me parece que voy a ir hacia la izquierda, que hay más hoteles. Para que vean el área turística. Y pues creo que voy a estar un minuto para que el video no sea tan largo. Y pues
Espero que si estabas buscando conocer sobre Daytona Beach, esto te dé una idea de, pues, de lo que te vas a enfrentar, de lo que vas a ver, por lo menos en la mañana. No sé, en la noche el ambiente cambia totalmente. Me parece, he pasado por aquí en la noche, pero no he estado mucho tiempo. Pero usualmente vienen muchas motocicletas, muchas personas en motocicletas, hay mucho turismo, y hay más movimiento. Daytona Beach es uno de los lugares más famosos en el mundo, o en Estados Unidos. Es un lugar turístico en donde muchas personas quieren venir. Y especialmente la gente que más disfruta de la playa aquí son las que viven en lugares en el centro de Estados Unidos, que no están cerca de la costa. Y para ellos la playa aquí es maravillosa. Así que si vienen por aquí, pues ya saben lo que esperar. Esta es la avenida Atlantic, cruzando la Main Street. At the light, use the left lane to make a U-turn at Auditorium Boulevard. La avenida principal, en donde se mantiene más el turismo. Ese es el Hotel Hilton. Todo está pegado a la costa, o sea, la playa está a mi derecha. At the light, use the left lane to make a U-turn at Earl Street. Y pues en esta área puedes encontrar diferentes actividades para hacer con la familia, de día o de noche. Hay restaurantes. At the light, use the left lane to make a U-turn at Earl Street. Go past this light, then at the next one, make a U-turn. Bueno, aquí voy a dejar el video porque básicamente todo continúa haciendo lo mismo durante esta calle. O sea, tiendas, hoteles, hay algunas guaguas o autobuses de transporte turístico. Y la ciudad está apenas despertando, así que si viene para acá, venga tempranito para que pueda acomodarse bien y no se encuentre con mucho tráfico, y en la noche pues pueda disfrutar, ya haya descansado bien y pueda disfrutar sin problemas. Que tenga buen día.